Gracias a todos por venir. Casi me pongo la polera, pero elegí la remera. Para nosotros es muy importante que estén todos acá, tanto los que están presenciales como también los que están en el streaming. Y bienvenidos al primer Growth Transformation Summit de la historia de WinClub y también de la historia del mundo. Hoy tengo la responsabilidad de lanzar esta nueva categoría a la que nosotros llamamos Growth Transformation, pero también tengo la responsabilidad de representar a las personas que hacen que esa categoría sea posible, que son las 200 personas que hoy construyen WinClub. Vamos a hablar a lo largo del summit de transformaciones. Y primero quiero hablarles de la transformación nuestra. Hace nueve años soñamos con crear una compañía, una compañía que esté sustentada en tres pilares fundamentales. El primer pilar, construir en la industria del growth, en la industria del crecimiento de forma global, y con impacto, con impacto positivo, siempre tuvimos esa ambición. El segundo pilar, construir con valores, que después con el tiempo empezamos a llamar virtudes, y que todas las decisiones que tomáramos tuviesen que pasaran por ese tamiz de los valores que tenemos como compañía. Y tercero, que siempre prioricemos a las personas, tanto a las personas que trabajan en la compañía como a personas que se rodean con Winclap a través de algún partner, a través de algún cliente como cualquier persona que tome contacto. Vamos a tener varios aviones que nos acompañen a la sesión. Lo que no sabíamos cuando creamos la compañía es que los siguientes cinco o seis años íbamos a perseguir objetivos equivocados. Al principio empezamos persiguiendo tendencias, los trends, grandes cosas que despertaban nuestra curiosidad, que parecían mágicas, que parecían grandiosas y que hacías que hacían que sacáramos el foco de lo que realmente tendríamos que hacer. Después de perseguir trends, empezamos a perseguir a la competencia, a la alternativa, y nos obsesionaba entender qué estaban haciendo, por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, por qué dejaban de hacer lo que estaban haciendo, y todo el tiempo mirábamos eso. Y después con el tiempo empezamos a perseguir el capital, los grandes fondos de inversión, VCs, private equity y demás, teníamos reuniones, nos sentábamos con ellos y ellos nos decían, bueno, tienen que hacer A, B, C, y si hacen A, B, C, vamos a invertir. Y nosotros pensábamos, bueno, si ellos invierten, la compañía va a crecer. Y empezamos a perseguir modelos de negocios, formas, tecnologías, cosas que ellos nos decían que teníamos que perseguir. Ninguna de las tres cosas funcionaron, ni perseguir trends, ni perseguir el capital, ni perseguir la competencia. Hace tres años, seis años después de haber fundado la compañía, decidimos refundarla y dejar de perseguir esas cosas y empezar a perseguir lo que perseguimos hoy, que son los sueños de nuestros clientes. Hoy nos levantamos todos los días para construir soluciones que ayuden a las compañías que están transformando Argentina, Latinoamérica y el mundo a crecer, a perseguir, a lograr sus sueños. Y hoy nos dedicamos a eso. Y desde que nos dedicamos a eso, funciona, la compañía crece y las compañías que trabajan con nosotros también crecen. En los últimos tres años, incluso en los últimos nueve años, hemos aprendido muchas cosas. Y hoy, durante este summit, Queremos transmitírselas y queremos que valoren tanto como valoramos nosotros lo que es transformarse. Vamos a empezar desde el principio. La era digital lo cambió todo, pero puntualmente en la industria donde estamos nosotros, la industria del crecimiento, cambió principalmente tres cosas. La primera, la distribución. Nunca se pudo distribuir algo tan rápido en el mundo como lo podemos hacer ahora. Y, por supuesto, como hicimos todos durante los últimos tres meses de nuestra vida, le pregunté y le pedí ayuda a ChatGPT para que me ayude a explicar esto. Y mi pregunta fue, ¿cuánto tiempo tardó Facebook en llegar a 100 millones de usuarios? La respuesta fue, Facebook alcanzó los 100 millones de usuarios registrados en agosto del 2008, aproximadamente cuatro años después de su lanzamiento en febrero de 2004. ¿Y TikTok? Digo, una, casi una década después, la respuesta fue la siguiente. TikTok alcanzó los 100 millones de usuarios activos en Europa y Estados Unidos en agosto del 2020, aproximadamente dos años después de su lanzamiento internacional en septiembre del 2018. Sin embargo, esta parte es muy importante, no se la pedí, pero me la agregó, es muy importante destacar que TikTok experimentó un rápido crecimiento desde entonces y según las estimaciones más recientes, la plataforma tiene actualmente más de mil millones de usuarios. Facebook llegó a 100 millones de usuarios en cuatro años, TikTok llegó en dos. Y llegó a mil millones de usuarios en cuatro años. La pregunta siguiente, por supuesto, fue: ¿y vos? ¿A qué velocidad creció ChatGPT? La respuesta fue la siguiente: como modelo de lenguaje no tengo usuarios en el sentido tradicional, ya que no soy una persona. Yo creí haberme registrado a ChatGPT, pero bueno, interpreta que no tiene usuarios, así que, back to the roots, le pregunté a Google cuándo tardó ChatGPT en llegar a 100 millones de usuarios. Y esto es lo que Google respondió. ChatGPT hace historia, alcanza los 100 millones de usuarios en tan solo dos, meche, dos meses y esto no ha hecho más que empezar. Por ende fuimos a 100 millones de usuarios en cuatro años, en dos y en dos meses. La potencialidad del mundo, la potencialidad de distribución es algo que no tiene precedentes. Segundo gran cambio, esta velocidad de distribución trajo iteración de producto. En el pasado las compañías tardaban años en construir una estrategia potencialmente en desarrollar un producto y potencialmente iterarlo. Incluso este ciclo, para cada una de, de estas cosas que pasaban en este ciclo, usaban proveedores diferentes. Quizás contrataban una consultora para la estrategia, una desarrolladora de producto para desarrollar el producto y potencialmente después distribuirlo, lo iban iterando. Y todo este ciclo tardaba años. En el mundo de hoy, este ciclo tarda semanas. No puedo estar años construyendo algo, años desarrollándolo, años para iterarlo, sino que tengo que estar... Incluso verlo me genera mucha ansiedad, pero esta es la realidad donde vivimos. Gira a esta velocidad. Tenemos que construir estrategia, construir productos e iterarlo en semanas. Primera transformación: distribución. Segunda transformación: iteración de producto. Y la última tra eh, transformación, pero no menos importante: usuarios en lugar de transacciones. ¿Y a qué me refiero? Fuimos de transacciones a usuarios. Transacciones: ¿cómo una transacción común? Funcionaba de esta forma. Primero, nos tenían que atraer. Esto es década del 80, década del 90, década de los 2000. Anuncios muy atractivos, como este. No sé si le parece atractivo, pero me llama la atención. O como los anuncios del Super Bowl, que había millones de dólares invertidos en algo que en 30, 40, 50 segundos nos atraiga para que potencialmente, después de haber visto algo de este estilo, nos dirigiéramos a comprar un sándwich. Y este era el ciclo. Lo único que podíamos medir, digo, siendo Sawa en este caso, es la cantidad de sándwiches que habíamos vendido, unidades de, de, de producto por geografía, por local, kilos de mercadería, litros de nafta. Esto era todo lo que podíamos eh, contemplar porque no sabíamos quién era la persona que estaba comprando. ¿Cómo era la dinámica? La dinámica era la siguiente: primero traíamos con ese cartel tan, tan atractivo y potencialmente todas estas tres cosas pasaban en el mismo momento adquiríamos, reteníamos y monetizamos en la misma transacción en el mismo momento. Esta es la dinámica transaccional que tuvimos hasta los 2.000 y, y pico más o menos. Potencialmente hoy nos convertimos en usuarios y la dinámica cambió. Vemos el mismo cartel, nos sentimos atraídos, pero potencialmente, cuando llegamos a casa, probablemente bajemos la, la, la aplicación o nos registremos en algún lado y empecemos a interactuar con alguna marca. Potencialmente la marca nos contacta, nos intenta retener, intenta aumentar la frecuencia, nos manda una notificación a un email y demás, y potencialmente sí nos dirigimos a comprar. Diré, bueno, el ciclo se alargó y es un poco más complicado ahora porque en el pasado traíamos y compramos, pero la buena noticia es que nos podemos volver a comunicar con el usuario y el usuario puede nuevamente ir a comprar. Atraer, adquirir, retener y monetizar. Este es el nuevo ciclo y no pasa todo junto, sino que en cada una de estas cosas... Pasan en etapas diferentes. Repasemos: rápida distribución, rápida iteración, sumado a usuarios, en lugar de transacciones, crear una nueva era, una nueva era completamente diferente a la que estábamos acostumbrados a vivir. Y las compañías tienen que transformarse a esta nueva era. ¿Cómo le llamamos nosotros a esta nueva era? La era de la múltiple dimensión, donde hay que contemplar múltiples cosas, decenas de cosas, todas combinadas juntas en pos de un objetivo. Tenemos que combinar el award, la adquisición, la amortización, la retención, el producto y la iteración de producto, pero no de esta forma, ni de esta forma, ni de esta forma, sino de esta forma. Todos los ciclos conjuntamente trabajando para transformar cada una de las compañías. De acá en adelante tenemos que transformar, para lograr esto y para crecer en este ecosistema en donde hay muchísima distribución, donde hay muchísima iteración de producto y donde hay usuarios, lugar de transacciones, tenemos que transformar cada cosa que hacemos en nuestra compañía. Tenemos que transformar cómo visualizamos información. Tenemos que transformar cómo nos comunicamos y cómo creamos contenido. Tenemos que transformar cómo tenemos, tomamos decisiones. Tenemos que transformar cómo diseñamos y construimos productos. Tenemos que transformar cómo planeamos y ejecutamos estrategias. Y finalmente tenemos que transformar cómo medimos absolutamente todo lo que hacemos. Estamos en una nueva era. Estamos en la, la era del Growth Transformation. Bienvenidos al Summit. Vamos a empezar con la primera transformación, que es la transformación de cómo medimos impacto. Y para esta primera transformación, además de, tener, de ser el primer, summit, el primer Summit de Growth Transformation de la historia de la humanidad, también es la primera vez que un Summit de Growth, tradicionalmente llamado marketing, va a empezar con una sesión liderada por dos economistas. Espero que no nos aburran. Le damos la bienvenida a Pedro y Bernardo.